Good evening. Hi, class. Good evening. Good evening, Miss. Hello, hello. Welcome back. Hello, it's nice to see you. Evening, teacher. Hello, already. Hi. Hey. Okay, let me get ready. Le damos un minuto a sus compañeros mientras se preparan para la clase. Ya casi empezamos. Here we go, class. That's all right. Bien. Okay, I'm ready. I really hope you have had a good day. Tell me about your day, class. How was your day? Was it good? Was it busy? How was your day? Empecemos con esa pregunta. ¿Cómo estuvo su día? Ya van a ver por qué iniciamos con esa. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? I am great. Okay. ¿De quién estamos hablando o sobre quién estamos consultando? My day. Ah, sobre el día. Entonces ocupamos el it. It was, y aquí podríamos utilizar cualquier adjetivo. Cool, fantastic. It was good. Me encanta esa respuesta. It was good. ¿Qué más me puedes Fantastic. decir? Yes. It was fantastic. Yeah. ¿Qué más me dicen? How was your day? What terrific. Was terrific. ¿Saben qué es terrific? What is the meaning of terrific? Okay. It was a good day. La verdad, cuando decimos terrific, estamos diciendo algo positivo. Muy, muy Yeah. buen día. It was terrific. Estupendo. Ajá, un estupendo día. On the other hand, you can also say it was terrible. It was not good. Or you can say it was okay. Si queremos dar respuesta súper corta. How was your day? Miren lo que tenemos acá. ¿Se acuerdan que vimos ayer esto? We were introducing the simple past using the past of verb to be. ¿Yes? ¿Se acuerdan de este tema? The use of was, the use of were. Ok, para hacer el repaso de ayer. Yes, algunos creo que no estuvieron en la clase. Vamos a hacer un repaso rapidito de los contenidos de ayer. Yesterday's class. Okay, let me show you what we have here. As you may remember, I Tuesday, teacher. was, tell. Today is Tuesday. Today Yes. is Tuesday. Ayer, Okay. Monday, en la primer clase de la Okay. semana. Yes, algunos faltaron. Bye. So, for you to remember, para que se recuerden, the verb to be or the past of verb to be is was or were. Verb to be is an irregular verb. Recapitulemos lo que vimos ayer. I can have affirmative, negative, and also I can have interrogative statements using was or using were. A este grupo de preguntas se le llama yes, no questions. The questions that we have with was, were, with the past of be, those are going to be called yes, no questions. ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿Cómo hago un affirmative statement?
Vamos, repasemos lo que vimos ayer. ¿Cómo hago entonces un affirmative statement? ¿Qué necesito para hacer un affirmative statement? Subject. Plus complement. Let me check. Very good job. Tell me the formula for a negative statement using the past of verb to be. Go class. What do I need to have? Subject. 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 Wasn't or weren't. Plus. Complement. Complement. Let me see. That's all right. Very good job. If I want to make a negative, no, an interrogative statement, what is the formula that I need to follow? Was or were. Uh-huh. Was or were plus subject. Plus subject. Plus complement. Plus complement. Plus interrogative. How do we say signo de interrogación in English class? Question mark. There we go. Question mark. Me había olvidado. Look, that's it. Don't worry. Don't worry. Was or were plus subject plus complement plus the question mark. Okay. También lo vimos ayer. Dimos ejemplos. Here we have it. For you to remember. And the present form, the infinitive form, the verb to be has three different ways. We can have am, is, and are. Pero cuando lo hacemos en pasado, we are just going to have the use of was and were. ¿Y qué decíamos de los pronombres? ¿Cómo quedarían entonces en afirmativo? Is it correct to say I were? Was. No, I was. You. You were. You were. He. He was. Was. She. She was. Was it. Was. 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 We. We were. Were. They. They were. Were. They were. Ah. Por eso cuando les consultaba, ¿cómo estuvo su día? It was, me respondían, it was. Y utilizaban un complemento. Seguimos una fórmula. Sujeto, was or were, y el complemento. Entonces, cuando les pregunten, ya si se fijaron, ni me acordaba de la fórmula que debo de seguir. Pero sí lo utilizábamos correctamente. It was good, y es una respuesta completa, y es una respuesta correcta. It was good. También puedo decirlo negativo. It wasn't good. No estuvo bien. It wasn't good. It wasn't good. ¿Qué pregunta les hago? How was your day? Entonces, in today's class, vamos a ver ya otra forma de elaborar preguntas, but in this case, we are going to use WH words or WH questions in this case. Okay, esa sería nuestra clase del día de ahora. So let me show you right now the topic that we are going to have for class number 14. Aquí está. WH questions. With did, was, and were. Vamos a hacer preguntas. Ahorita solo preguntas. Utilizando el que las WH words. En este caso le llamamos WH questions porque son utilizadas para hacer preguntas. Le vamos a combinar un verbo auxiliar, did, y le vamos a combinar lo que vimos ayer, was and were. Here we have an example, aquí hay un ejemplo, lo estoy viendo, miren, resaltemos. Tengo una WH question, plus were, plus subject, plus complement, and then we have the question mark. Where were you born? Okay, that's it. So, are you ready to start right now? Just let me go and check the chat. Okay, nadie escribió en el chat, creo que todos
Estamos al 100 para la clase, ready to participate, right? I already have 23 students, 23 estudiantes muy puntuales y a tiempo. Okay, let's get started with the class. Let me make the introduction. Siempre vamos a hacer la introducción, que comprendamos de qué estamos hablando y luego irnos a la práctica. Hoy sí tenemos dos prácticas en grupo. Number one, or the first slide that I have here, it's about the WH questions. WH questions. Y la vamos a combinar con el primer grupo, o el primer, en este caso, verbo. Verb to be in the past form. So how do we make questions in English? It's very easy. If you have an affirmative statement, from that affirmative statement, you can make a question. O lo contrario, si yo tengo una pregunta, puedo convertirla en afirmativa. What do I need to do? I need to switch, intercambiar. For the affirmative statement, I have the subject. I have the past of verb to be, and I have a complement. So if I want to make a question, it's the opposite. I need to have the past form of the verb to be, in this case is were. Then I have the subject, complement, and please do not forget the question mark, okay? Griselda, do you have a question? Buenas noches, teacher. Hi, Griselda. Sí, fíjese que estaba observando ahí ese cuadrito interesante que nos ha puesto. Okay. Y también relacionándolo con una actividad que tenemos ahí en la plataforma. Sobre la, cuando escribimos una palabra, la primera consonante es siempre mayúscula. Sí, en este caso. Que dice que hubo una respuesta que me dio error. Porque yo la ponía en minúscula y cuando la pasé a mayúscula me la aprobó. Oh, entonces, okay. Pero en toda palabra o en toda oración siempre lo iniciamos con, como se ven ahí en el cuadrito, el word, el there, ya entre medios sí ya lo pone en minúscula. Ajá, exactly, acá. With capital letter. Sí, no importa qué tipo de palabra sea, puede ser un nombre, un verbo, cualquier pieza de gramática, pero sí. Es como la forma de escribir una oración correctamente, lo que les decía. Si una oración no tiene un punto al final, de igual manera estaría incompleta o incorrecta. Ajá, sí, son como detalles. Es como en el español, ¿verdad? Que nosotros iniciamos siempre con una mayúscula. Sí, y en el español nosotros cometemos muchos errores gramaticales. Por ejemplo, sí. Este es uno muy usado, que solo usamos un signo de interrogación. Decimos, por ejemplo, ¿quién? Dicen. Es incorrecto. ¿Qué sería lo correcto? Ponerle los dos. Incluso ni las tildes ocupamos. Y si va tildado también. Entonces, sí. Algo así se vería en el inglés. Okay, como que gracias. Estoy omitiendo algunas reglas. Muy bien, y qué buena observación, qué buena observación. Me encanta. Ok. Jessica, tell me. Teacher, yo a mí no puedo comprender en qué momento puedo utilizar el you and your. Yo sé que your es como positivo, pero aquí dice en la pregunta, where were you born? You're born. Entonces, ah, okay. ¿Cómo va en esta, where were you born? Vámonos a la pizarra para que quede solamente esa. That's all right. Muy buena pregunta. La vamos a tomar ahorita. Where were you born? Tenemos que distinguir el uso de los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? I, you, he, she, it, we, and they. ¿Qué estos qué son, chicos? ¿Cómo los llamamos? Personal pronouns. Pronombres personales. Sustituyen a quién? Sustituyen a el nombre. No usar de pronouns. Pero también tengo los possessive. Puedo tener los possessive adjectives
Y también puedo tener los no adjetivos, también los possessive. Bueno, pongamos ahorita solo los possessive adjectives. Cuando leemos la palabra possessive, ¿a qué hace referencia possessive class? Es ¿O qué mío. quiere decir possessive? Algo que Que se me tiene, pertenece. teacher. Algo que le pertenece, a alguien. Possessive Es mío. adjectives. Es Ajá, suyo. alguien. Muy bien. Algo que le pertenece a alguien. Entonces, en este caso, ok, es okay, I'm back. Ya estoy de regreso. Vamos a los possessive adjectives. Se los voy a poner aquí otra vez para compararlos. Adjetivos posesivos que indican que algo le pertenece a alguien, a una persona. Entonces, ¿cuál es el possessive adjective para I? Sería my. ¿Cuál es el possessive adjective for you, class? Quienes recuerden me pueden ayudar. Your, Your. What is the possessive adjective for he? here, Sí, sé que. And the possessive adjective for he, for she. she's there, Here. teacher. Here. Ah, here, sorry, here. The possessive adjective for it. It. It's. What is the possessive adjective for we? Oh. That's all right. And the last one, the possessive adjective for they. There. Okay. Sí es cierto que se parece la escritura, pero son diferentes piezas gramaticales. Este es el que nos está dando problemas. Your. You. Entonces pongámoslo en una oración para que vean la diferencia. La pregunta era, where you born? Pongamos otro ejemplo. This car, no, this is your car. Miren, tengo acá el uso de you and your. La primera pregunta, well, this is a question. Aquí era signo de interrogación, no era un punto. So, this is the correct way. Where were you born? Okay. Miren acá. ¿A qué hace referencia esto? A el sujeto. Veamos la estructura que tenemos. Una WH question. ¿Qué le ¿Dónde? sigue? La forma pasada del verbo to Where? be. Necesito tener un sujeto y un complemento. Ah, es una pregunta. Entonces es you. ¿En dónde naciste? O tú naciste. En este caso tenemos acá otra estructura. ¿Cómo se habría dicho? Dígame, Rudy. Sí, la pronunciación, where, así, dígame así como dicen rápido, where, estas dos letras, Where you así born? como la Where were letra you C, born? Where were you born? where were you born? Where were Ah, you ya, born? okay, Where were you porque es que born? esa la había oído antes, pero Ah, hay que that's la veo amazing. escrita acá, Vaya, miren, incluso where. Ajá. hay palabras que son bien similares, como Cuando le preguntan esta a uno. y esta, pero significan lo opuesto. Una sola letra cambia el significado total de la letra. Entonces acá tenemos you como un sujeto y your haciendo referencia que este es tu Carro. carro. El sujeto está implícito. No sabemos a quién está diciendo. Puede ser que a él o a ella. ¿Okay? Pero dice, este es tu carro. This is your. Entonces, aquí en este caso, aunque se parezca al pronombre, pero es un possessive adjective. Your. Entonces, Jessica, dígame. sí, perdón. Entonces podemos decir que el uso del you es como tú, pero ¿cómo decirlo? Porque el your lo que entiendo es que lo usamos cuando estamos hablando de una cosa
o tal vez como your grandma, your father, o esto sea, lo como ocupamos, ajá, para indicar pertenencia. Pongámosle nombre, vaya, para que veamos. Henry, this is your grandma. ¿A quién o de quién es la abuelita? ¿Será de Helen? ¿Será de Tatiana? ¿Or any other name? No, no sé qué. De Henry. No, ¿de quién es la abuelita? De Henry. Hace referencia que es tuya, de él, o sea, no le pertenece a nadie más. Y así podemos hacer el uso de los posesivos. This is my book, este es mi libro, mío, mía. Okay, this is your teacher, esta es tu maestra. No estoy hablando que es la maestra de Rudy, la maestra de Andrea Esther, no, this is your teacher. This is his. Okay. Car, este es su carro, no, no le pertenece a alguien más, es de él. Entonces, esas palabritas serían. Vaya. Las escucho, chicas. Karen, no sé si Jessica también quiere complementar algo. Yes, Karen. Sí, le quiero preguntar. Por ejemplo, donde dice Henry, this is your grandmother, ahí está hablando de él, ¿verdad? Entonces, yes. No tendría que ir his. No, porque le estoy diciendo directamente a él. Esta es tu abuelita. Si ya estamos hablando de Henry, tenemos que no, decir... Ah, porque para decir esa es su abuelita, sí llevaría el her de para hacerla mencionar a ella, ¿verdad? Vaya, aquí miren, esta es su abuela. Ay, ah, cuando digo his, sé que estoy hablando de un chico. Su abuelita. Y no mencioné en sí el nombre. This is his grandma. Acá para poner el ejemplo y de que se entienda que algo le pertenece a alguien en específico. En este caso hablamos de Henry. Henry. This is your grandma. Yes. Otra pregunta. Any other? No? Vaya, es bueno que pregunten, que consulten, porque sí. Estamos todavía en el básico principiante, llamémosle, principiante 3. Y es bueno que vayamos aclarando esas dudas, ¿ok? So, what do we have here? Miren, este grupo de palabras le llamamos WH questions or WH words. A las palabras en sí, a las palabras solita por acá se le llama WH word. Y cuando ya la combino con un verbo, con un sujeto, con un complemento, a todo eso le llamo a WH question. Okay? And I have some examples here. The first one that I have is where, why, and when, plus the past form of the verb to be, was or were, plus a subject, and a complement. ¿Cuáles son las WH words que tengo en inglés? Aquí tengo la explicación y las palabras. Who. ¿Quién? Entonces, I want to know o quiero saber sobre una persona. Who. ¿Quién? Who were those people? ¿Quiénes eran esas personas? Who were those people? ¿Quiénes eran ellos? Ah, estoy preguntando sobre personas. Where. ¿Cuándo voy a ocupar esta? Where. ¿Dónde? Para preguntar sobre un lugar, una localidad en específico. Okay. Where are you from? ¿De dónde son ustedes? Where were you born? ¿En dónde naciste? Consultando sobre un lugar en específico. When, ¿cuándo? Ah, pregunto sobre el tiempo, alguna ocasión o evento en específico, or a moment in time. When, where, aquí tengo un ejemplo. When
Was she nervous? ¿Cuándo es que estaba nerviosa? Ah, el día que se casó. When, ¿cuándo? Miren, pregunto por tiempo, una ocasión o un momento en específico. Why? Why? ¿Por qué? ¿Qué necesito saber? Una razón en específica u obtener una explicación. ¿Por qué? Why? Why was he angry? Aquí hay un ejemplo, miren, ¿por qué estaba enojado? Why was he angry? ¿Por qué estaba enojado? The WH word, what? ¿Qué? Eso significa que lo utilizo para consultar sobre algo específico, sobre un objeto. What's your name? ¿Cuál es su nombre? What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Entonces, ¿cuál? Para consultar sobre algo en específico. Comida, gustos, detalles de las personas. What? Which. Que hay otra palabra. Miren otra WH word. Which. Which. ¿Cuál? Este significa cuál. ¿Y qué significa what? ¿Qué? Entonces hay una diferencia. Which es cuando yo tengo dos opciones. Tres opciones a elegir. Which is your favorite color? Red or blue? Ah, yo les estoy dando la opción. Y ustedes solo eligen un color de los que yo les di. Entonces, which es para elegir alternativas, opciones. Ya me dan las opciones. Which is your favorite color? Entonces, si yo les pregunto, what is your favorite color? ¿Será que yo les estoy dando las respuestas? ¿O quién me tiene que dar esa respuesta? Ustedes, ¿verdad? What is your favorite color? ¿Cuál es su color favorito? My no, favorite color is black. My favorite color is black. Pero otro me puede decir, my favorite color is blue. Entonces, si ya ocupo la otra expresión, which. Which is your favorite color? Ahí yo tengo que darles las opciones. Blue or red. ¿Ven la diferencia entre what and which? Ambas son para obtener información, solo que en una es una pregunta abierta. Recibo diferentes opciones de respuesta. Cuando tenemos which, si es necesario, nosotros agregar las opciones de respuestas, las alternativas de respuesta. Which is your favorite food? Pupusas or sushi. Ah, tengo que dar dos opciones. Which is your favorite country? El Salvador or Guatemala. Which? Which? Tengo alternativas. Pero si ya les pregunto, what is your favorite country? Ustedes pueden elegir cualquier respuesta. Con which me dan las opciones de respuesta. And the last one, how. How. ¿Cómo? How. Me sirve para saber, obtener información sobre la forma, la manera en que sucedió algo. How. Un proceso incluso. Ok. Y ahí están. Todas esas son las WH words. Teacher. Yes. Este, aquí en el where sería para preguntar por un lugar, digamos así, como la playa. ¿Qué playa te gusta? Podríamos ocupar este which is your favorite place, el yes. Centro, Plaza Mundo, se podría decir. Ajá, aquí es para averiguar sobre un lugar. Okay. ¿Quién más? Pregunta. Mi posición. Ya vamos a preguntar así sobre Metrocentro, sobre el centro. Which your favorite place, se puede. No, pero si digo which is your favorite place y usted me da las opciones para que yo elija entre las opciones de respuesta. Which is your favorite place, gracias. Metrocentro o galerías. Ah, gracias. Okay. Any other questions? Las escucho.
No, no more questions, Karen. Yes, Griselda. De esa doble question, la primera que estaba ahí poniendo, what is your favorite color? Uh-huh. Ese what es el mismo que, una curiosidad, es el mismo que ocupamos cuando usamos el ¿cómo se llama? WhatsApp. Sí, la verdad que sí. WhatsApp, fíjense que Le hace... damos la app. Ajá, es que ese es un juego de palabras, WhatsApp, WhatsApp. Pero sí significa que es un juego de palabras que significa, es como un saludo. En inglés el saludo es, hey, what's up? ¿Qué significa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Como un, ¿qué onda? ¿Qué onda? Decimos nosotros, hey, what's up? Eso es igual que la película Scary Movie, what's up? What's up, ajá. ¿Qué pasó? Entonces ese es un juego de palabras, what's. Okay. Creo que se escribe así, up. Doble, ajá, Pero correcto. Suena igual up en app de aplicación. Por eso es un juego de palabras. What's. Gracias. Ah, como pero que sí es el mismo. Abreviado. Yes, Sebastián. Question. Ok, Sebas, tell me. I cannot hear you. Hay preguntas. O soy yo, o hablar, pero no se le escucha ajá, nada. Que no se le escucha, pensé que era yo. No, it's no not se me. Escucha, no. No, no se escucha. Ok, veamos tal vez si no puede por el micrófono, tal vez aquí en el chat. Ok, vamos a chequear la asistencia clase. Let's go and check the attendance list right now, because we have an speaking practice. WH questions. Todas estas se llaman informativas, preguntas informativas. ¿Qué es lo que ando buscando? Obtener información de qué, cuál, dónde, por qué. Entonces necesito razones o justificaciones de las personas. So let me go and check the attendance list right now. Today is Tuesday, February 7th. And let me say Andrea Estela Costa Hernández. Dear teacher. Ok, Andrea, Andrea Natalia Rivas Portillo. Present. Ok, Andrea Débora Rochat Guzmán Cornejo. Present, teacher. Ok, Débora. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Hello, Patricia. Hello. Griselda de la Paz Delgado. Present, teacher. Ok, Griselda. Irving Alirio Alvarado. Present, teacher. That's all right, Irving. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, miss. Ok, Jacqueline. Ok. Miss, yo. Here we go. Julis. Ya, ok, ya ahorita, ahorita. Jenny Margarita. Jenny Margarita Mayra Parrín. Jenny is not here in the class. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Okay, Jessica. Jessica Elizabeth Monterrosa. No me quito. Present, teacher. Ahí veo a Jenny. A Jenny, ya la vi. Ya le pusimos la asistencia. Ok, excelente. Yulisa Guadalupe Aguilar. Present, teacher. Ok, Yulisa. Karen Alexandra Martínez Quintanilla. Present. Ok, Karen. Carla Azucena Galea Sargueta. Carla Azucena. Ok, ahí está, ya la vi. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present, miss. That's all right, Carla. Carla Patricia Herrera Zavala. Present, miss. Ok, excelente. There we go, Carla. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present, miss. Excelente, Catherine. Lenin Hernández Flores. Present, miss.
Ok, Lenin. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Ok, Mercy. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Ok, Rosa. Rudy Armando Munguía Delgado. Present, teacher. Ok, Rudy. Sebastián Edgardo, Edgardo Martínez Sánchez. Present. Ahí está, Sebastián, ya arregló su micrófono. Escuche, yes, bueno. Now we can hear you. Valeria del Carmen Alfaro Beltranena. Present, miss. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Ok, Vani. Walter Bernal Martínez. Walter. And Wendy Beatriz Toledo. Present, teacher. Okay, Wendy, that's all right. Bye, let's continue right now because we need to move on. And here I have some examples about the WH questions, but in this case, using was and were and the use of did. Look what we have here. Miren qué preguntas tenemos acá. Number one, were. ¿Se acuerdan a qué hace referencia were? Un lugar. A un lugar. Where did you grow up? Where did you grow up? ¿En dónde creciste? Where did you grow up? Ven acá. Where did? What? What did your father do there? ¿Qué hizo tu papá allá? What did your father do? When? When did you come to Los Angeles? ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? When did you come to Los Angeles? Why? Why did you become a hair stylist? ¿Por qué te convertiste? Why did you become a hair stylist? ¿Por qué te convertiste en un estilista? Okay. ¿Cuál es la fórmula que estoy siguiendo? Si se fijan. Número uno, ¿qué tengo por acá? A WH. Word. Tengo un verbo auxiliar. Did. ¿De dónde viene ese did? Do es un verbo auxiliar en presente. En does. Eso es en el presente. ¿Y en el pasado cómo sería? Did. Did. Es un verbo auxiliar. Solamente me ayuda a elaborar preguntas. No tiene ningún significado. This is just an auxiliary verb. Miren, lo ponemos acá justo después de la WH question. Y el verbo de la oración is not going to change. It's going to remain in the infinitive form. El verbo no se conjuga. ¿Por qué? Porque tengo acá un auxiliar, an auxiliary verb. What did your father do? ¿Qué hizo tu papá? El verbo hacer, do, no cambia, ¿ok? Y ese es como el primer grupo de preguntas. También puedo tener el otro, que sería a WH word, y en lugar de agregarle did, tengo la forma del verbo to be, the form of the verb to be. Where were you born? ¿En dónde naciste? Where were you born? When? ¿Cuándo? When were you born? ¿Cuándo naciste? Tengo el verbo to be y un verbo al final. How old were you in 2008? ¿Cuántos años tenías en 2008? What was your major in college? What was your major in college? ¿Saben qué es major? Do you know what is the meaning of major? Es como la carrera, ¿verdad? Como la carrera. ¿Cuál fue tu carrera o qué estabas estudiando? ¿Qué carrera? In college. College hace también referencia a educación superior. College. That's right. So, what was your major in college? Pero vamos a ubicar solamente dos ejemplos ahorita. Number one, class. Where did you grow up? ¿En dónde crecieron? Pero antes de hacerles esa pregunta, necesito saber where
you born, en dónde nacieron y en dónde crecieron. Porque hay casos de que nacen en un lugar y se mueven para otro y ahí es donde tienen su infancia, adolescencia o se quedan simplemente en ese lugar, no en el que nacieron. So number one class, where were you born? Who can tell me where were you born? ¿En dónde nacieron? Where were you born class? The hospital. Okay. I was born in San Salvador. Okay, in the hospital, but where in San Salvador? I was born in Mexicanos. Yes, you can mention the specific place. I was born in Mexicanos. I was born in San Salvador. I was born in Santa Tecla. I don't know. O también pueden decir, yes, tell. In San Miguel. In San Miguel, okay. También podríamos mencionar el país. Pero como acá es una clase que creo que solo hay salvadoreños, por eso nos evitamos ese detalle. I was born in El Salvador. I was born in Mexico. I was born in Brooklyn. Nací en Brooklyn. Es válido the Savior para El Salvador, ¿verdad que no? Republic of the Savior. Not really, no, porque es un nombre propio, no le cambiamos. Es un nombre propio, ¿verdad? Yes, El Salvador. Lo más que hacen ajá, es como... porque the Savior es incorrecto. Cambiarle como la entonación, El Salvador, it's in Spanish, El Salvador, El Salvador. Le cambian como la entonación al mencionarlo. But yes, si ustedes dicen El Salvador, that's all right, because that is mapa... our name. Uh-huh. Sí, en el mapa del Google sale la Plaza Mundo, El Salvador del Mundo, es the Savior of the World. Ah, ahí sí. Savior of the World. Ahí sí cambia, se puede traducir. Correcto. Porque es un monumento, pero cuando hablamos de un nombre sí. propio, no, we cannot del change país. That. Uh-huh. In this case, the country, yes. We cannot change the name of the place. Where did you grow up, class? ¿En dónde crecieron? Where did you grow up? Where did you grow up? In my I game? I grew up in Apopa. Yeah. Okay, I grew up in Apopa. Where did you grow up, class? I grew up in San Salvador. In San Salvador. I grew up in Santa Ana. In Santa Ana. Oh. Okay, and where were you born, Jessica? Where were you born? I was born in Santa Ana. Okay, the same. In Santa Ana, and you grew up in Santa Ana. That's all right. In your case, Wendy, where were you born, Wendy? I was born in San Salvador. And where did you grow up? I grew up in Teotepeque La Libertad. Ah, okay, imagine. Carla Patricia, where were you born? I was born in San Miguel. In San Miguel, okay. And where did you grow up? I grew up in San Miguel. You grew up in San Miguel. Wow, interesting. Andrea Esther, where were you born? I was born in Santa Ana. Okay, and where did you grow up? I grew up in Hilo Vasco, Cabañas. Oh, you grew up in Hilo Vasco, Cabañas. Amazing. Yes, in your case, Jacqueline Vanessa, where were you born? I was born in San Salvador. Where did you grow up? I grew up in Chalatenango. Oh, imagine. Interesting. Jessica Carolina, where were you born? Where were you born? I was born in San Salvador, El Salvador. Okay, and where did you grow up? Where did you grow up? I grew up in Apopa. Muy bien, I grew up in Apopa. So
So let me do something real quick. Vámonos a ir a la práctica ahorita. Miren qué tengo acá. Esta es su actividad de ahora. This is today's conversation practice number one. ¿Qué vamos a hacer? In the first part of the exercise, I need you to match the questions. ¿Se acuerdan que era match? Unir. En este caso, unir. ¿El qué? La pregunta con su respuesta. Match the questions with the answers. Y dice, compara con un compañero. En este caso, van a trabajar en grupos. First example, where were you born? ¿En dónde naciste? Veamos el ejemplo. In Tokyo, Japan. Ok, solo identifiquemos qué significa la WH word para que estén seguros de lo que vamos a hacer. Number one, where. ¿Qué vamos a averiguar acá? Lugar, country, or any place. Number two, where. ¿Qué van a averiguar aquí? ¿Dónde? ¿Dónde creció? ¿En dónde crecieron? How? ¿Cómo? How was your first day of school? ¿Qué significa la tres? How was your first day of school? ¿Cómo fue su primer día de la escuela? ¿Cómo fue tu primer día de la escuela? Who was your best friend in school? ¿Quién era tu mejor amigo? Miren, ¿quién era? ¿Quién era? What was he like? ¿Cómo era él? ¿Cómo era él? Why did you take this class? ¿Por qué tomaste esta clase? Todas las respuestas están acá. Ustedes solo tienen que buscar la información y unirla a las preguntas con las respuestas. Ya luego, aquí, number two, en la parte número dos, aquí sí les corresponde a ustedes darme su información. When were you born? ¿Cuándo nacieron? When. ¿Qué pueden ver por acá? When. ¿Que todas usan? When. ¿Y qué significa when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo? ¿Qué necesito tener? Si no tengo una fecha en específico, por lo menos, at least, the year. Vaya. Pero vámonos a la primera parte y ya luego nos pasamos a la segundo, el segundo ejercicio. Here we go, class. Let me send this picture so you can practice right now. Let's go, class. Okay, go and check your WhatsApp right now. 5 minutes and then we come back. Okay, vamos. Here we go. Go and check WhatsApp. Okay, here we go. Go classes. Speaking time. 5 minutes and then we come back. That's all right. There we go. Okay, I'm still missing some of you guys. Si no se pueden unir a un grupo, pueden quedarse acá. You can stay here and work here. Okay? Don't worry. Se supone que el libro de porque no lo puedo compartir aquí. Teacher, está ahí. Yes? ¿Puede compartir la imagen, teacher? Okay, right now. Speaking time. Bye. Voy a pausar. Aquí está. Let's go. Vamos, part number one. Solo la parte uno. Okay. 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 Where were you born? Ah, ya está la literal Eva. Número uno. La número dos sería. La dos, ajá. Where did you grow? ¿Cómo se decía where? Grow up. Where did you grow up? Creciste, veamos otro lugar.
Sería en I grew up in Tokyo. La literal de. I grew up in Tokyo. La literal de. Vale, la número 3 dice que. Whose was your first day of school? ¿Cómo te fue en tu primer día de escuela? Veamos. It was a little scary. La literal F. La F sería. Sí, va, lo que quiero ver. Sí. Ah, sí. No, no hay otra parecida. La número 4. Was your best friend? Ah, ¿cuál es tu mejor amigo de la escuela? Sería. His name was Akio. Oh, su nombre fue Akio. La número, la literal A, va. Ok, la número 5. What has. So like, ¿cómo era él? He was really friendly. La literal B, ¿verdad? Él era realmente amigable. Sí. O sea, y la número 6. Why did you take this class? ¿Cómo fue tu? No, ¿por qué? ¿Por qué? I want to improve my English. I want to. Porque quería improvisar. Ah, okay. Improvisar es. Algo así, I want to, yo quiero improvisar mi inglés o algo así. Improve, mejorar. Improve, mejorar. Ah, ok. Mejorar. Excelente. Literal sentence. Sí, literal sentence. No falta una, ¿no? ¿Verdad? Quiero ver. No, that's all right. Estamos bien, entonces. Uh-huh. Seguimos con el otro grupo. Ok, yes. ¿Saben que les voy a enviar este? Traten de solo acordarse de los años para que vayamos adelantando con la práctica. Pero lo envío a WhatsApp ahorita. Let me send it to WhatsApp. Here we go. Y esa lo significa. Yes. Vaya, ahí está. Go to WhatsApp, please, because there you have. Vaya, ok, ahorita vemos. Uh-huh. Ahí sí, individualmente pueden responder. Ok. Excelente. No, did you finish? Yes. Hello, Miss. Ah, you finished. Ahí veo sí. La respuesta. Excelente, excelente. Number, ajá, somos de la sala number 6. 6, ok, room number 6. Ok, uh-huh. Les envié también la otra para que vayan adelantando. Solamente los años. Y vamos a aprender uh-huh. a practicar la pronunciación. That's it. Vaya, excelente. Trata de ir poniendo los años, ¿verdad? Exactly. There we go. Okay, let's come back. Time is over. Veamos cómo les quedó. Let me check how this exercise goes. Okay, here we go. First part of the exercise. Voy a hacer algo. Just give me a second. Okay, I guess this was too easy, right? Creo que estuvo muy fácil. Very easy. Sí, fíjense que, vaya, les voy a dar una opción para cuando estemos trabajando en salas, en el caso de Elizabeth. Si no los deja ingresar a las salas por el internet, pueden hacer uno, apagar su cámara y los deja entrar, porque muchas veces trasladarse para una sala es muy pesado y depende de... la potencia del internet que tengan, pues se les va a hacer fácil unirse o no. Así que si se van a unir a un grupo y no los dejen entrar, apaguen la cámara y con cámara apagada entran. Ya cuando están adentro, ahí sí pueden encenderla. Porque enlazar, hacer ese enlace desde la sala principal a una sala grupal es donde pues genera ahí conflicto. Si no pueden ingresar a una sala, siempre más de alguno se queda aquí, en la sala principal. Trabajen aquí con los que estén ahí y lo pueden considerar como una sala también grupal. That's it. Okay, let me see what you got. Number 2. Número 2. Te pregunto a Valeria. Valeria. Número 2. Where did you grow up? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Number 2. Where did you grow up? Tell me the correct one.
Where did you grow up? Valeria de Carmen. Ah, sí, no le había escuchado. But don't worry. Where did you grow up? El 2 es el literal D. Okay, number 2 is letter. What letter is it? Letter? Where did you grow up? I grew up in Tokyo. I grew up in Tokyo. Class, is this the correct one? Do you have the same? Where did you grow up? Yes. 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 Yes, that's all right. Lenin, can you continue with number 3? How was your first day of school? Number 3 is letter F. Letter F. Can you read letter F, please? It was a little scary. It was a scary. Little, yes, scary. Fue un poco. It's scary. ¿Saben qué es scary? Ese es un adjetivo. Aterrador. Yes. Asustado. Aterrador. Como asustado. Was a little scary. Continue, please. Rudy, number 4. Who was your best friend in school? His name was Akio. The little than you. Letter? A. Okay, that's all right. His name was Akio. Patricia, Dolores Patricia, can you continue with number 5? What was he like? What was? Was really friendly. Exactly. He was really friendly. Acuérdense que esta pregunta, cuando ocupo what y like, es para preguntar sobre personalidad. No que le gusta a la persona, no. ¿Cómo era él? What was he like? What was she like? ¿Cómo era esa persona? Let me see. ¿A quién le pregunto? Vanessa Alejandra. Hi, Vanessa. Can you please help me out with the last one? Why did you take this class? Letter C. Letter C? Can you read letter C, please? I wanted to improve my English. Because I wanted to improve my English. Improve. Mejorar. Significa mejorar. Yo quería mejorar mi inglés. I wanted to improve my English. Okay, questions about this. ¿Será que podemos distinguir la diferencia entre where, how, who, what, and why? Con este ejemplo que tuvimos. ¿Sí sabemos qué significa en cada WH word? Yes? No? Yes. Okay, that's all right. Let's move on. What time is it? We don't have time. Okay. Vamos a pasarnos al último ejercicio. La clase se va bien rápido. Really fast. I don't know why. It's this one. Y ocupamos simplemente una de las WH words. When. ¿Qué significa when? Cuando. Cuando. Ah, when were you born? ¿Cuándo naciste? Podemos decir, I was born. Ok, lo voy a hacer un poquito más grande. I was born in. Como esto, I was born in. Y mencionamos el año. In my case, I was born in 1990. Okay. When was your father born? ¿Cuándo nació su papá? When was your father born? When was your mother born? When did you turn 13? ¿Cuándo cumplieron 13? 13. When did you start high school? ¿Cuándo iniciaron su high school? When did you begin to study English? Okay. Vaya, por el tiempo, solo lo vamos a tomar como una introducción y mañana vamos a completar este ejercicio. Siempre utilizando las
W-H-words, right. Solo la última pregunta, ¿qué significa? When did you begin? Ajá, begin, begin. Iniciaste. ¿Cuándo iniciaste a estudiar inglés? Okay. Si se acuerdan todavía cuándo fue, damos el año. When did you begin to study English, right? Okay. And that, sí, miren exactamente, una hora, 8 o'clock, wow. cuesta mucho reducir una clase a una hora. Wow. But don't worry, mañana volvemos a hacer el repaso de estas preguntas y ya con ejemplos de su información para que les pueda quedar en su cuaderno esa práctica. ¿Cómo hago una pregunta y cómo le doy respuesta? ¿Ok, class? Thank you for coming today. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Bye, Concordia. Bye, pero me decía por ahí una preguntita. ¿Who was it? See you tomorrow. Sí, el jueves vamos a tener el examen. Sí, claro. Ahí lo vamos a tomar, le vamos a hacer el repaso también. Así que sí lo vamos a hacer. Excelente. The class, thank you. Thank you, teacher. Bye. Bye. Bye.